Hola, ¿qué tal a todos? Soy Pokénix y esta es la parte no sé cuántas de memes. Sin nada más que decir, ¡comencemos con este desmadre! Mi nombre es Ash, supe que aquí no tienen liga, así que no tengo nada que perder. Lo único que podrías perder aquí es tu virginidad, solo mantente alerta por las noches. No mames, otra loca que me quiere violar. Cuando regresas de la región de Alola para ver a tus waifus, pero te terminan reconociendo como el campeón. Ash, a veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Aparece en un solo episodio y logra enamorar a Ash. Creo que eso es lo que dice. No sé mucho inglés, perdónenme. ¿Cuál es tu Pokémon favorito? Pikachu. ¿Pikachu? El Lucario que evolucionó a nivel 4 por amistad. ¡Ay, está chiquito! Tan bello, pero a la verga, mi primera vez es el bebé Onix y no tengo nada que decir. No entiendo tus pinches faltas de ortografía. ¡Mojonix! No se parece, creo que a uno de esos monstruos de Monster Legends. Creo que así se llamaba el juego. Ni me acuerdo. No me agrada tu diseño de anguila. Necesitarás más que solo ser tipo eléctrico para ser competitivo. ¡Wow! ¡Merci! ¡Coy! John, acéptalo, es un hecho. Porque en términos de reproducción humana, Vaporeon es el más compatible. ¡Eso! ¡Golpeen a todos los pokefílicos! Ver Pokémon en páginas legales. Ver Pokémon en páginas pirata. Es tu turno en la escena. No quiero ser líder de tipo hada. Lucario, te elijo a ti. Hijo de perra, sigues con vida. Wey, sí me sorprendió ver a Lucario. Gracias a Arceus que no se convirtió en un Greninja 2.0. Deseo ser la próxima protagonista de la temporada 25. Lo siento, Koharu. Debiste pedir tu deseo antes de la temporada 24. Ahora Go se lleva el protagonismo de Ash y tú recién estás empezando. Sí, no mames. O sea, Koharu daba más como protagonista que Go. Venga, Slurpuff. Algo podré usar contra ti. Soy un maldito dragón y tú un pastel. Pero mírame, Noivern. Soy un tipo hada. No puedes matarme. Tienes razón. No puedo matarte. Drapion, por favor, mata a este tipo hada. Veneno X. Aquí vemos personajes de Naruto con un Pokémon que los representaría. Que Naruto sería Ninetales, obviamente. Sakura con... ya ni me acuerdo cómo es. ¿Este Pokémon existe? Sasuke con Sneasel, creo que se llamaba así. Este de... Hinata con Butterfree. Ay, ¿cómo se llamaba este? Este del perro con Puchillena. Shino con Heracross. No mames, este era muy obvio. Tenten con Luxio. Y el primo de Hinata con Riolu. Entro a un grupo de Pokémon para preguntar sobre competitivo. Medio grupo. Hola. Te funa. Te declara la guerra. Dice que tu Shiny no cuenta. Te dice que eres manco. Te enseña Pokéfilia. Te insulta. Te naliga. Y te marca el sweep. Gracias por el dato. La verdadera pregunta es: ¿por qué Mok aprende fuerza lunar? ¿Mok aprende fuerza lunar? Yo te conozco. Wey, yo creo y siento que hicieron así el diseño del nuevo Minato para parecerse más al Minato de Naruto. Meme promedio de fanboy de X y Z promedio. Con Ash. Sin Ash. Competitivo de primera gen. Ser como... yo, uso terremoto. Rivales. ¿Cuánto tiempo sin verte, Ash? Sí, aún recuerdo nuestra batalla. Pasaron como 19 años. Corrina se quita la blusa enfrente de él. Pero Ash ni se inmuta. Creo que esa fue la razón por la cual, si había poca esperanza de que Ash se fijara en Serena, eso se lo quitó. Serena tuvo que estar con Ash desde pequeños, ¿ok? Pero, ¿qué hacen el padre de Serena y la madre de Ash juntos tomándose una foto con el profesor Oak? ¿Podrían ser hermanos? ¿Podría el hombre de la derecha ser el padre de Ash? Y si no es así, ¿qué están tan jóvenes? ¿Con Oak? Ay, Dios mío.
A veces dudo mucho de la inteligencia humana. Deseo que Ash ame a Serena. Como desees, idiota. Amo a Serena, amo a Serena. ¡Excelente! Retiro lo dicho, ¿quién es ella? Ella es Serena de... Ella es Serena Tutsiko, de Sailor Moon. Ella es Serena, de Yu-Gi-Oh! Arc. Ella es Serena, de Senki, Xeno y su puta madre. ¡Es bellísimo! ¿Qué estás viendo? ¡Ay! Gwen, ¿ves que el mostaza te tiene entre sus trofeos mientras que a la otra personita no hay nada que la recuerde? ¿Y lo tuyo, mapita? ¡Ah! ¡Es verdad que solo fue un beso sobrevalorado que nadie vio! ¡Ni para recuerdos sirves! ¡Siempre serás un spin-off para él! Por cierto... ¡Muerta Serena, la verga! Me pregunto cómo estará Marini. Después de la operación, ¿qué tal si nos vamos a verlos? ¿Por qué no eres como ellos? Cuando le preguntan a un Poketuber de dónde saca toda la información para hacer sus teorías sobre la serie. Poketuber Baitero. ¡Dronser! ¿Alguna vez no he tenido razón? Mapa inútil, Iris es mejor. ¿Por qué me odian? ¿Será por mi lento y nulo desarrollo? ¡Yo no tuve la culpa! ¡Se arena! ¡Ash no te quiere! Así lo decidieron los escritores. ¿Será por mis fans? ¿O será por cómo me veo? ¡Yvonne, eres la mejor! ¡Te amamos! ¡Lindas! ¡La Serena no inútil! ¡Deben ser las gafas! Sí es cierto, Yvonne. ¡Uf! Es la mejor contraparte de Serena. Dificultad de la liga cuando Ash trata de vencerla. Dificultad de la liga cuando cualquier personaje quiera hacerlo. Es que, güey, creo que la mayoría no entiende que Ash siempre ha tenido el poder del guión en su contra, excepto en X y Z, que por eso pierde. Yo odio el anime. Yo. Malo fuera de contexto. Jajajaja, estás chiquita. Y así de chiquita te voy a partir la madre. Serena, después de ver que hasta el osito cariñosito del equipo Rocket volvió al anime antes que ella. Estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo. Sí, porque eres una pinche inútil. ¡Muerta Serena, la verga! Y bueno, me despido sin antes agradecerle a los suscriptores que decidieron convertirse en miembros del canal. Un fuerte saludo a los miembros Pokémon Fase Final. Yo y JP, Isaías Pacheco, Robert2742 y a Squirrel Pro 20. En pantalla están los nombres de los miembros Pokémon Fase Intermedia e Inicial. Muchas, muchísimas gracias por el apoyo. De verdad, muchísimas gracias. Soy Pokénix y nos vemos en un próximo video. Y recuerden, Ash le partió su madre a Minato.